por supuesto que me emocionó de todo corazón saber que iba a tener un cambio tan drástico como era teñirme el pelo de rojo, de pronto quitarme la barba, hacer un norteño. Él es Fernando Noriega, el actor que interpreta a Eutimio, el Rojo Flores, en la superserie de Telemundo El Chema, quien por su interpretación tuvo que cambiar de look. Me pasa que ahora la gente, por ejemplo, la gente que no me sigue en mis cuentas, que de pronto ve una foto mía, como que se confunden y dicen, ah, ¿qué no era pelirrojo? O sea, como que no ubica, y después se enteran de algún proyecto que dices, ah, claro, sí, pues ese es el mismo actor. Entonces, eso me encanta a mí como actor, poder jugar con eso, poder transformar y que de pronto la gente pueda incluso desconocerte de esa manera. El actor nos platicó cómo ha sido convivir con Mauricio Ockman en la vida real, dado en que en la historia que ya se acerca a su gran final, sus personajes proyectan tener una gran amistad. La química que hubo con los dos personajes fue buena, se logró algo padre. Lo que ambos pusimos de nuestra parte funcionó en pantalla y eso creo que a la gente le gustó, la relación y la gran amistad y el cariño que se tienen. De Mau, ¿qué te puedo decir? Que aprendí muchísimas cosas. No nada más como profesional, sino también como ser humano. Y ya que ambos actores viven en Los Ángeles, quisimos saber si su relación con Mau, como Fer lo llama, es más allá de lo laboral. Nos hemos encontrado en un par de reuniones de amigos en común. Ya sabes, platicamos con su esposa Ace, que también se le tiene un aprecio muy grande. Tú eres un hombre creativo, no solamente eres actor, también estás sacando tu línea de ropa. Me lancé a hacer una marca que se llama Lord & Animal. Y es una marca dedicada para nosotros los hombres, para en el momento en el que te tienes que poner un saco o un blazer, de pronto puedas echar mano de accesorios. Hemos podido vestir a varias celebridades. Vestimos para el programa La Voz, The Voice, a uno de los finalistas, a Maluma para unos premios. Y con tanto trabajo, ¿qué tan difícil es mantener una relación amorosa? Complicadísimo. En este momento, por decisión propia, estoy soltero y tranquilo y enfocado en mi carrera. Esa es más dolorosa, si fue mi primer truene con Javi. Casualmente, antes de ir a España, porque se voló la mosca, Javi me cortó. Porque no sé qué pasó.